Y esta tarde el fiscal Nisman debía presentarse ante la Comisión de Legislación Penal, donde tenía que presentar las pruebas y hablar de la denuncia contra la presidenta y sus colaboradores, respondiendo a una convocatoria de la diputada Patricia Bullrich, quien preside la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Precisamente la diputada nos acompaña ahora desde Buenos Aires. La saludamos, diputada. Buenas noches. Y queríamos comenzar esta charla preguntándole sobre su visita al lugar donde Nisman vivía. Quería saber si usted pudo entrar a su apartamento o solamente llegó hacia a la puerta del edificio. ¿Qué vio? Bueno, en primer lugar, decirles que en la Argentina estamos muy consternados. El día de ayer, yo cuando me enteré de la muerte, del fallecimiento del fiscal Nisman, salí inmediatamente a su casa, no con la intención de entrar porque había una escena protegida de una muerte que tenía que ser investigada, sino con el objetivo de estar ahí porque en los días previos había tenido una cantidad de comunicaciones con el fiscal justamente para organizar lo que iba a hacer hoy a las 15 horas, un informe que iba a dar el fiscal dando cuenta de una cantidad de informaciones que hasta ahora en la Argentina no se han conocido y que tienen que ver con esta causa que ha presentado el fiscal contra la presidenta de la Nación, contra el canciller argentino y contra una serie de funcionarios de menor nivel. Esta es una causa que deviene de una vía de encubrimiento en los años previos a la firma del convenio o memorándum de entendimiento con Irán. Entiendo, diputada. Y la gran preocupación ahora es las pruebas que debería presentar el fiscal ante esta sesión reservada de la comisión que usted preside. Uno se pregunta, ¿esas pruebas están resguardadas, están bien resguardadas? Tenemos entendido que habían copias de varios sedes donde se contenía la información que iba a presentar el fiscal y que apoyaba su denuncia. ¿Qué sabe usted sobre esto? Bueno, es un tema que yo hablé con el fiscal. El fiscal hizo la presentación de la denuncia, pero no de las pruebas que le iba a hacer durante esta semana. Esas pruebas, a mi entender, están en la fiscalía que él presidía, que tiene unos 60 miembros, y el día de hoy en la Comisión de Legislación Penal, que nos hemos reunido a pesar de la ausencia por muerte del fiscal Nisman. Hemos pedido la preservación total y absoluta de esas pruebas. Nosotros consideramos que están en la fiscalía y que van a llegar en estos días a manos del juez que está a cargo de la causa, que es el juez Ariel Lijo, quien hoy abrió la posibilidad de que comience la investigación levantando la feria veraniega que y había impedido que la causa comenzase a ser tratada en tribunales. Y hay dos causas ahora, la causa de la AMIA, que presidía el fiscal, en la que denunciaba el fiscal, y la causa de la muerte de Nisman. ¿Están en buenas manos estos dos casos? ¿Se puede confiar en el actuar de la justicia, por lo menos en el caso de estos dos jueces? Bueno, la causa de la AMIA, hoy han nombrado a un fiscal interino que solamente va a estar hasta el 31 de enero. Luego veremos a quién se nombra y nosotros también hemos pedido que se nombre a una persona idónea, proba y que represente a todos los sectores. El caso de la muerte del fiscal Nisman está en manos de un juez de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires, no es un juez federal, y de una fiscal también de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros pensamos que es gente independiente, que quizás nunca ha tratado temas de tal envergadura, porque está más dedicado a temas penales de carácter ordinario, pero creemos que es gente que va a poder llevar adelante una buena investigación. Y además ha habido una buena noticia hoy, es que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, el doctor Lorenzetti, ha intervenido yendo él mismo a la morgue y a ver
al cuerpo pericial para analizar las pericias que se estaban haciendo sobre el cadáver del fiscal Nisman. Diputada, hablemos de los documentos. Usted dice que las pruebas están en la comisión que usted preside y también en la fiscalía donde trabajaba el fiscal Nisman. Pero también el gobierno, tengo entendido, a pedido de la presidenta, ha solicitado desclasificar algunos documentos, algún material que el propio Nisman quería ver, quería, bueno, incluir en la causa y en su denuncia. ¿Qué sabemos de estas dos series de documentos? Sí, lamentablemente la presidenta ha ordenado hoy a través de un decreto la desclasificación del material de la Secretaría de Inteligencia, material que había pedido el mismo fiscal Nisman el jueves y viernes que se desclasificase para poder venir a la Comisión de Legislación Penal sin necesidad de que esa reunión fuera reservada. Hoy la presidenta lo desclasificó y aún todavía no se ha tomado conocimiento de este material porque está en manos del juez, pero ahí estaría el nombre de todos los agentes de inteligencia que participaron en esta negociación de diplomacia paralela, clandestina, para la firma del tratado con Irán. Y uno de ellos, que es un tema que comentó especialmente el fiscal Nisman, uno de ellos fue el caso de un agente secreto que le dio información a uno de los acusados en Irán por el atentado a la AMIA, le dio información detallada de su familia, de sus hijos, de la escuela de sus hijos, cosa que tenía al fiscal realmente muy, muy nervioso. Bueno, sabemos que usted se reunió con él, como nos decía, preparando precisamente la intervención de él esta tarde. Me imagino que le adelantó cuáles eran esas pruebas que apoyaban su denuncia contra la presidenta de este supuesto encubrimiento. Y también sabemos que le dijo que había preparado a su hija, como nos comentó nuestro corresponsal Iván Sarmenti allí en Buenos Aires, ante la posibilidad de que hablaran mal de él. ¿Cuál era el principal temor? ¿Qué se podía saber de Nisman? ¿Qué información tenía el oficialismo que tanto le preocupaba y qué le adelantó de esos documentos que tenía en su poder? Bueno, la verdad es que no sé qué información podía tener el oficialismo sobre Nisman, pero inmediatamente que Nisman hizo conocer esta denuncia, el oficialismo comenzó una campaña sucia muy fuerte contra Nisman, acusándolo de estar vinculado a un sector de los servicios secretos, a un agente que en realidad lo puso el mismo presidente Kirchner y que durante estos 10 años fue parte del gobierno. Yo creo que de esta manera lo que intentó la presidenta fue desprestigiar al fiscal Nisman y desprestigiar su investigación. Investigación que duró más de 2 años. Grabaciones hechas de manera legal por más de 2 años son las pruebas que el fiscal Nisman tenía para llevar adelante esta causa. Hay preguntas que quedan en el ambiente, diputada, y ya con esto terminamos, y son las siguientes. La presidenta se preguntaba por qué interrumpió el fiscal sus vacaciones. También escuchábamos allí a uno de sus colegas haciendo la misma pregunta. Y la otra pregunta es, ¿quién le entregó estas grabaciones al fiscal que apoyan esta denuncia que presentó contra la presidenta y sus allegados? ¿Le adelantó algo de esta información en su conversación con él? La primera, el adelantamiento de las vacaciones, es una hipótesis que yo tengo. Lo hizo porque en esos días la presidenta estaba nombrando, junto con el Ministerio Público, fiscales absolutamente verticalizados al Poder Ejecutivo. Y una de las versiones que corrió muy fuerte es que iban a desplazar al fiscal Nisman porque se sabía que el fiscal tenía muy adelantada esta investigación. Este es uno de los temas que nosotros estamos en conocimiento.
Y por último, ¿sabía, le comentó, compartió con usted alguna información detallada de qué tipo de amenazas habría recibido? Tengo entendido que usted se ha pronunciado sobre este, al respecto, y también otras personas que han reaccionado, incluso gente de la prensa que han anticipado que el fiscal les habría dicho que esto le podría causar la muerte. ¿Sabía usted quién lo amenazaba directamente? ¿Sabía él? ¿Se lo comentó? No, él me comentó que estaba muy amenazado, que había pedido más custodia de la que tenía, que una posibilidad era que ya estuviera al tanto el gobierno del adelanto de esta investigación. Quiero decirle que las grabaciones que tenía el fiscal Nisman fueron grabaciones hechas de manera legal por la Secretaría de Inteligencia bajo orden judicial. Pero grabaciones telefónicas estaban hechas para investigar la causa principal, la pista iraní, estos 8 acusados, y de estas grabaciones salió esta rama que el fiscal presentó el día miércoles. Es decir, que hay son grabaciones cuyo objetivo era seguir adelante con la investigación de los acusados iraníes y dio como fruto todo este conocimiento que el fiscal tuvo respecto a estas relaciones o esta confabulación criminal, como él describe, de la presidenta, el canciller, junto con otros militantes para fabricar la liberación de los iraníes de la causa AMIA. Diputada, muchísimas gracias por compartir estas respuestas, estas interpretaciones, esta experiencia que tuvo usted con el fiscal Nisman, y lamentamos mucho este amargo episodio por el que pasa Argentina en el día de hoy. Gracias de nuevo, muy buenas noches. Gracias a usted y muchísimas gracias a CNN en español. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ella es la diputada.